a María, la hija de Dios Padre, a María, la madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu, alabanza, honor y bendición. Cambiaste, Señor, mi luto en danza, me has vestido de fiesta. Tengan todos muy buenas tardes. Hoy la iglesia recuerda al otro día de Pentecostés a María, Madre de la Iglesia, una memoria. Vamos a encomendar a nuestra Iglesia Cristiana Católica a la intercesión poderosa de María Santísima. Tengan la bondad y se sientan, por favor. Bueno, hoy nos alegramos por la vida y cumpleaños de César Junior Medina Pacheco, hijo de nuestra servidora Lucy. Que Dios bendiga a César Junior con la salud, la paz y la alegría. Igualmente el cumpleaños de Óscar Javier Acuña Wilches, pariente de doña Margarita Wilches. Dios bendiga a estos muchachos. A la Virgen de la Encarnación y a Santo Esiomo de la familia López Peña y Katia López. A la Santísima Virgen, hoy Virgen Madre de la Iglesia, por la salud de Javier Alonso, del doctor Carlos Luis, de Jani y de Silvia Zuleta, la salud de Mónica Insignares, Robert Blanco, de Yomaira, de Stephanie Martelo, de Isabel, de Maritza y Evelia, de Claricerda, de Miriam, de Clarinés, de Ivana Lucía. Al Sagrado Corazón y María Auxiliadora, la familia Guarín Martínez, especialmente a la salud de Gladys y las intenciones laborales del doctor Jaime Arturo. Salud de Marco José Omada Sandoval, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana, de Fabiola, su esposa y madre. Salud, trabajo y bienestar de María Carolina Arisa Polo, el matrimonio Farelo Arisa. A los corazones de Jesús y María, la familia Costa, don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. Las bendiciones para las familias García Rodríguez, Cormane, Cerda Díaz, Cerda Rebolledo, Peñalosa, Morales Sergio, Chávez Omada, la familia Cuomo, de John y Doña Mari. También una acción de gracias por las familias y personas benefactoras de esta parroquia. Hermanos difuntos, don Luis Uriel Calderón en su tercer año de fallecido. María Cristina Ortiz Múnera, un mes más en la presencia del Padre Dios y de Mamita María, quien tanto amó. Doña Judith Esther Bermejo Palomino. Rafael Cera, su padre José Francisco. Hilberto Cerda, Nicolás Javier Molina. María Eugenia Parodi, Fabiola de Serge. Alfonso Acosta. Gini Ocio de Acosta. Elodia Rosa Sandoval. Emilio José Ahumada. Manny Nieto, Coco Reyes. Jorge Zagarra. Edith Osorio, Galo Serge. Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, y Ben Pastora Díaz Muñoz, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. A todos los fieles difuntos los encomendamos a la misericordia del Señor. Oramos también hoy, bueno, ya lo dijimos, por nuestro hermano Juriel Calderón en su tercer año de fallecido. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oramos, también vamos a recordar a una señora de nombre Leonor Fuentes, que falleció antes de ayer aquí en la ciudad de Barranquilla, una persona que estaba paseando en estos días por acá. Dios le llamó a su santo reino. Dios le dé descanso a doña Leonor. Pidamos perdón por nuestro pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, que has llenado el mundo de alegría por el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, concédenos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, alcanzar para toda la Iglesia los gozos eternos prometidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno el Hijo del Padre Eterno. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. María, que sin morir mereció las palmas del martirio junto a la cruz del Señor. Celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque ha puesto sus ojos en la humildad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos, santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos, santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos, santifícanos. Os voy a hacer una homilía que resultaría ser una especie de apología. La apologética es el arte de demostrar, defender una fe o una verdad, casi siempre combatida por los contrarios, y que se apoye, lógicamente, si es una verdad religiosa o de fe, en la Biblia. Entonces voy a hacer algo parecido con esta homilía para que tengamos tres razones bíblicas para pensar que María es verdadera madre de la Iglesia. La primera: la Iglesia fue anunciada por Cristo en Cesarea de Filipo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. No está diciendo que la está haciendo ahí, la edificaré en un momento dado. Y Jesús dice allí, revela que es mi Iglesia, no dice edificaré una Iglesia, edificaré tu Iglesia. ¿Edificaré la iglesia de los católicos? No, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, le pertenece a Él. Sin embargo, allí Jesús solamente la anuncia. Hoy hemos leído el momento en que Jesús engendra la iglesia, que es el momento de la cruz. Cuando de su costado abierto brota la sangre y el agua, allí nace o se engendra la iglesia. Y la iglesia nace en Pentecostés. Es dada luz en Pentecostés, sale a la vida en Pentecostés, eclosiona la iglesia en Pentecostés. Ya lo vimos el día de ayer, fue suficiente. María, en estos dos momentos en que Jesús engendra la iglesia, está presente. Cuando una madre se va a engendrar el hijo, está presente, se engendra en el vientre de ella. María es verdadera madre de la iglesia porque está al pie de la cruz junto con Jesús. Jesús el nuevo Adán, María la nueva Eva, la pareja allí original. Y lo que saldría de esa pareja, del nuevo Adán Jesús y la nueva Eva María, es la iglesia. Fíjense, cuando Jesús le abre en el costado, es como cuando Adán está dormido, del costado abierto de Adán sale su esposa, que es Eva, del costado abierto de Cristo se engendra la iglesia con el agua y la sangre, que es el bautismo y la Eucaristía, los sacramentos que dan vida a la iglesia. Y allí está María, haciendo parte de ese nacimiento. Sin embargo, me parece más fuerte en ese momento el hecho de que Jesús le diga a Juan: he ahí a tu madre, y a María, he ahí a tu hijo. Empiecen ustedes a pensar, técnicamente, ¿quiénes serían, quiénes compondrían la iglesia al momento de morir Jesús? Juan, el evangelista que está ahí al lado. Porque los demás apóstoles están huyendo, están acobardados. Está María y Juan, los que se colocan siempre al lado de la cruz. Juan en ese momento está representando a toda la iglesia, porque no hay más gente que sea la iglesia. María, pero María le dice a él: es tu madre. Juan la toma por madre. Y Juan en ese momento nos está representando absolutamente a todos los creyentes. No hay más sino Juan, porque otro creyente no hay. Está Jesús, Juan ahí al lado de María. Y dice: aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Es decir, en aquel momento la iglesia la recibió por madre, podríamos decir nosotros ahí. Porque Juan es, en Juan está toda la iglesia por la cual muere Jesús en ese momento. Que después ya muera por usted, por mí, que después regresó Pedro, que después vinieron los demás. Pero cuando Jesús muere, la iglesia es Juan. Ese es un momento.
Segundo momento, Jesús asciende a los cielos y dice, espérense que yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Y se van todos para el aposento alto. Ese aposento alto, esa casa de dos pisos, es el mismo lugar donde se hizo la primera Eucaristía de Jesús. Y si Jesús asciende a los cielos un jueves, 40 días después de su resurrección es jueves, esos 9 días que están ellos allí orando, están con María. La iglesia está en manos de María, está con ella, porque Jesús ha subido al cielo y el Espíritu Santo no ha llegado todavía. Los apóstoles, ¿en dónde van a encontrar fuerza, en dónde van a encontrar ánimo si todavía el Espíritu Santo no ha llegado para hacerlos, esos berracos que los hizo? En María. María se convierte en la mamá de ellos allí durante esos 9 días, porque está con ellos todo el tiempo. Y me decía un caballero aquí de la parroquia, padre, y en esos 10 días que estuvieron ellos entre la Ascensión y Pentecostés, tuvo que haber pasado un domingo, ¿sí? el cuarto día después de la Ascensión, jueves, es domingo. O sea que María estuvo presente allí durante la primera Eucaristía que los apóstoles hacen sin Jesús, digamos, sin Jesús presencialmente, porque ya ascendió. Ahí está María, ya no sería entonces también solamente madre de la iglesia, sino madre de la Eucaristía, porque la primera misa, primer día de la semana, se reunían los discípulos a la fracción del pan. Ahí tuvo que haber estado María Santísima en esa primera Eucaristía. Sin embargo, 9 días casi que duró María responsable, digamos así, de la iglesia en la tierra, porque todavía el Espíritu Santo había llegado sobre los apóstoles, ni entendía muchas cosas, pero María estuvo ahí con ellos. Y tercer momento, el mismo momento de Pentecostés, porque qué pena decirlo, pero en el momento del parto del hijo, la que no puede eximirse de estar ahí es la mamá. Ahí está la mamá. Y si María es la esposa del Espíritu y el Espíritu Santo engendra y hace nacer la iglesia, pues ahí está el Espíritu Santo. La iglesia es obra del Espíritu y el Espíritu Santo es el esposo de María. Y María, como esposa del Espíritu, está allí para ver nacer a la iglesia. Y ustedes saben que una de las formas de entender a la iglesia es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la madre del cuerpo de Cristo? María Santísima. Así que cuando usted lo agarre, ahí está María, madre de la iglesia. Nosotros tenemos una madre que nos hace ser hermanos de padre y madre de Jesús. A mí nunca me gustó la expresión que medio hermano, no sé por qué la gente inventa medio hermano, pero es más correcto decir hermano de padre o hermano de madre. Entonces nosotros somos hermanos de Cristo y no somos hermanos de padre nada más, como ciertas facciones del cristianismo que dicen ser hermanos de Cristo Jesús, pero no aceptan a María por madre. Entonces ellos son hermanos de padre o medio hermanos, si quieren usar esa frase, que a mí no me parece, pero esta vez sí la acepto para que se la despongan a ellos, medio hermanos. Sí, porque uno dice, ¿eres medio hermano mío? No. ¿Eres hermano de padre o es hermano mío de madre o es hermano mío de padre y madre? Pero para los hermanos separados, póngale que sí son medio hermanos, porque eso es lo que ellos han aceptado y han querido. No son hermanos de Cristo, hermanos, porque no aceptan a María por madre. Nosotros sí, la tenemos por mamá, María, madre de la iglesia, a la cual la iglesia le debe muchísimo. La iglesia siempre se ha sentido cobijada por María Santísima y así lo seguiremos haciendo. Esa madre presente al momento de nacer Cristo, que es el cuerpo de Cristo en la iglesia. Esa madre presente al momento de la cruz, cuando Jesús engendra a la iglesia con su muerte como el nuevo Adán. Y esa madre presente en el parto de la iglesia, en nacimiento, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo hace nacer la iglesia para la obra evangelizadora. Así que sintámonos cobijados, sintámonos amados, protegidos por esa madre buena que es María, madre suya, madre mía, madre de Cristo, madre de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea para siempre. Porque Él que es grande, maravilloso.
Oren, hermanos, conmigo para que nuestro edificio, unido al de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Al celebrar el memorial de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que te presentamos con alegría, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, sea para nosotros consuelo temporal y causa de salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo. Es deber nuestro y es Salvador darte gracias siempre y en todo lugar. Alabarte, bendecirte y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María, Virgen, Madre de la Iglesia. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, a Cristo nuestro Señor y Redentor. Pues los ángeles te alaban tu gloria y te adoran las dominaciones del cielo. Tiemblan las potestades. Nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo eres en verdad, Señor, y es tú la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino. Lo transformes en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo quien nos congregue en la unidad, a cuantos participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta tarde recuerda a tu hija Leonor Fuentes, a María Cristina Ortiz Múnera, a Luis Uriel Calderón, Judith Esther Bermejo Palomino,
Rafael Cera, su padre José Francisco, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi, el Fabiola de Sergio, Alfonso Acosta, su esposa Ginny Osío, Elodia Rosa Sandoval, su esposo Emilio José Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Jorge Zagarra, Edith Osorio, Galo Sergio, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, y Ben Pastora Díaz, Luis Eduardo Díaz Muñoz, Luis Eduardo Díaz Ávalo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de la vida y cumpleaños del joven César Junior Medina Pacheco y de Óscar Javier Acuña Wilches. Ten misericordia de todos nuestros enfermos, ten misericordia de todas las familias oferentes, donantes y bienhechoras de esta parroquia y de este servidor. Y así con María, la Virgen Bienaventurada, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, los apóstoles, San Juan María Vianney, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Regálense la paz unos a otros. Cordero de Dios, que Eucaristía, en la Santa Comunión está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Porque te congojas, alma mía, porque te me turbas, espera en Dios. Volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Amén. Amén. Thank you.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Leonor Fuentes, María Cristina Ortiz Múnera, Luis Uriel Calderón, Judith Esther Bermejo Palomino, Rafael Seda, José Francisco, Gilberto Nicolás Javier, María Eugenia, Fabiola, Alfonso Gini, Elodia Rosa, Emilio José, Mani, Cocó, Ramón, Luis Ramón, Jorge, Edith, Galo, Hernán, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, y bien Pastora, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Alimentados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Padre, a quien hemos celebrado la memoria de la Madre de tu Hijo, María, Madre de la Iglesia, sigamos manifestando en nuestra carne mortal la vida eterna de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recuerdo que estamos en este mes final ya de la actividad de la parroquia de la rifa. Lucy tiene los talonarios. Ojalá ustedes puedan llevarse el suyo. Igualmente, darle gracias a Dios por este fin de semana de la vigilia de Pentecostés, muy hermosa, muy bonita. Gracias a los que la prepararon y a los que la vivieron. Estuve con unos problemas eléctricos durante ese fin de semana, pero con todo el Señor nos permitió vivir cada momento como se planeó y pudimos hacer las cosas gracias a unos buenos vecinos que nos facilitaron energía eléctrica. Así que bendito sea Dios, el Señor hace que las cosas salgan bien para su beneficio, para su honra y para su gloria y para nuestra salvación. Entonces, pendiente de las cosas que están por vivir ahora en la comunidad, la misa, digamos, especial o solemne de la Santísima Trinidad será a las 10 de la mañana, la misa de este próximo domingo. Todas son de la Santísima Trinidad porque es el día de la Santísima Trinidad, pero los devotos de ella tienen la misa especial a las 10 de la mañana. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa, Madre de la Iglesia, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde y una noche muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre. Auxiliador.